Bueno, bienvenidos nuevamente a su programa de Notus Política. Recuerden, nos encontramos en www.notus.com.mx en la Avenida de Revolución 186, Interior B, en la zona centro de Irapuato. Los puedes seguir a través de las redes sociales como Facebook, como Twitter, a través del canal de YouTube del periódico Notus, y también les pueden enviar sus comentarios y mensajes a través de contacto@notus.com.mx. A mi costado, pues tengo a la parte izquierda de lo que es la política. Tengo al dirigente municipal del movimiento de Morena en León. Bienvenido. Puedes presentarnos. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Gustavo Manuel Ramírez Gutiérrez. Y yo soy el presidente del Comité Ejecutivo Municipal de Morena, del Partido del Movimiento de Regeneración Nacional. Estamos presentes en León. Gustavo, pues platicamos, ¿no? De lleno, ahorita estamos detrás de cámaras y hablábamos un poquito de lo complicado que ha sido conformar Morena, porque pues es un partido de recién creación, no nuevo en cuanto a algunos personajes como Andrés Manuel López Obrador, pero sí nuevo en el estado y también nuevo con personas, porque al final de cuentas tú vienes de la ciudadanía. Así es. Sí, nos ha costado pues bastante trabajo, dinero y esfuerzo hacer el partido en el estado de Guanajuato. El estado de Guanajuato únicamente pues es un estado complicado, ¿no? Por aquí ha sentado sus reales el PRIAN, ¿no? Pero más el PAN es el que se ha apoderado de las instituciones y de todo. Pero en fin, hemos batallado bastante. Ya logramos este 26 de enero conformarnos como Partido Político ante el IFE, Partido Político Nacional, y ya estamos en este mayo vamos a ya entregar la solicitud formal ante el IFE, y en mayo vamos a estar ya constituidos oficialmente como partido. A ver, ¿y cuál sería tu punto de vista? Porque ahorita hablas de lo que es el PRIAN. Yo me acuerdo desde Medina Plasencia, ¿no? Que es donde iniciaron los gobiernos panistas, y de ahí nos vamos recorriendo. Ya llevamos, ¿cuántos? Como 24 años, 23 años y contando con un gobierno panista. ¿Cuál es tu punto de vista del gobierno? Porque realmente ha cumplido con lo que se le ha encomendado hacia la ciudadanía. Pues no, o sea, realmente la ciudadanía, tenemos un grave problema, por ejemplo, León. La ciudadanía sufre de amnesia, ¿no? O sea, tiene un problema que yo me he cansado de señalarlo. Se nos olvidan muchas cosas, muchísimas cosas. A ver, ¿cómo qué? Mira, por ejemplo, se nos olvida que pasaron tantas cosas, pero por ejemplo la inseguridad. No sé, el tema que está en la mesa es la inseguridad. Estamos viendo que hace 19 meses, por ejemplo, acá en este caso de Bárbara Botello, la licenciada Bárbara, nosotros le decimos, ya no le decimos la alcaldesa, ¿no? Como la alcaldesa, como gobierna. Aquí estamos hablando de la primera servidora pública, que fue la que trajo al general Pizarro. ¿Sí? 19 meses han pasado, lo anunciaron, me acuerdo, la ciudadanía también se va a acordar, que lo anunciaron como un platón. En general, a solucionar los problemas de inseguridad. La seguridad estaba a manos de una persona, pues en ese tiempo se... Perdón que ahí te interrumpa, porque yo parece que tengo las últimas estadísticas que hemos visto nosotros. León aumentó, parece que el 200% de incidencia delictiva, y aparece en el lugar número uno, ¿no? Sí, ha crecido horrorosamente. Mira, por ejemplo, con este general creció en el 170%. Lo anunciaron también como un platillo. Claudia, o sea, ella se da cuenta de cómo está la cosa en León, porque no dicen realmente cómo está, y lo saca, ¿no? Lo saca en la jugada, ¿sabes qué? Y anuncia a Sonico. Bueno, yo le digo así porque los medios así lo han bautizado, tal vez Salazar Sony, pero Sonico, ¿no? El super policía. Él viene aquí el mes pasado, un poco más del mes pasado, prometió entregar un plan de trabajo, y a la fecha no lo han entregado. Lo curioso es que los medios ya hablan de que está bajando la delincuencia, cuando es todo lo contrario, ¿no? Oye, pero también ese es el reflejo del gobierno del estado. Te claro. Comento esto porque hubo un informe del gobernador donde ni siquiera mencionó en qué lugar se encuentra Guanajuato. Dijo que estaba muy bien a nivel nacional. Sí, mira, no les conviene. O sea, ellos siempre han tomado el pelo a la ciudadanía. Siempre, pero digo que al principio de esta plática, que sufrimos de ese mal, ¿no? De la amnesia. Se nos olvida de todas las atrocidades que ha hecho el PAN. El PAN ha hecho infinidad de atrocidades en el estado
y curiosamente no pasa nada. Mira, por ejemplo, acaban de cerrar al arzobispo y se entera uno o dos meses después y todo eso no lo publica porque, digo, salvo sus honrosas excepciones, pues los medios tienen controlado. Todo lo tienen controlado, o sea, el PAN tiene sus tentáculos, son infinitos, ¿no? Y en la ya hablamos, es una supuesta libertad de expresión, ¿no? No, sí, pero no en León no existe eso. Yo creo por lo que vivo a diario como leonés, no pasa nada. Hay infinidad, hay asaltos, encajorados, y esos son los que se publican, ¿no? Pero los que se denuncian son muchos. Estamos hablando de que León se ha convertido en una ciudad, yo creo que una de las más peligrosas ya del país, no nada más del estado del país. Pues no, que supuestamente es una de las mejores ciudades del mundo para vivir, ¿no? No, eso decían los ponentes pasados, decían que León, la mejor ciudad para vivir, pues debe ser la suya, ¿no? La que ellos se creen, su estatus que se permite. Es una zona residencial. Sí, viven en zona residencial con vigilancia, con guaruras. Bueno, todo eso pues les permite ser un... Pues yo creo que sí, yo también soy muy seguro, ¿no? No, pero mira, no, lejos. El señor nuevo secretario de Seguridad Pública llega y en lugar de que se ponga a trabajar, anda en el jardín principal como si fuera Luis Miguel, ¿no? Y sacándose fotos, y se sube al helicóptero. O sea, los medios no están también cumpliendo con su objetivo, no están siendo objetivos y veraces en la transmisión de la problemática de León. León está muy, muy, pero muy desprotegido. Nosotros estamos batallando bastante, estamos haciendo diferentes acciones para que la ciudadanía se entere, participe también, porque no queremos ser un partido de sentarnos en la cómoda de estar señalando, mira, esto puro señal, sino también con propuestas. Nosotros estamos mandándoles el mensaje a la ciudadanía de que estamos tratando de hacer algo. Por ejemplo, nosotros tenemos un libro ciudadano que lo ponemos exactamente frente a la presidencia, los miércoles y los sábados. Sí. En ese libro recibimos todo tipo de denuncias, quejas, sugerencias, secuestros, robos, lo que la gente quiera denunciar y que lo que quiere que sea de alguna forma pública. Invitamos a los medios, oiga, mira, si mira, aquí ya tenemos 49 denuncias, ya vamos en 50, 56, y los medios al principio sí, ahora no van. O sea, están bien controlados. Capaz que le robaron las cámaras. No, no, es que no les gusta lo que uno dice. O sea, realmente, mira, hay demasiados problemas en León, ya no vamos lejos el problema de las obras públicas que se van haciendo ahí en el primer cuadro de la ciudad. Le asignan asignación directa a una empresa de sus cuatro, son sus cuatro, como es que no lo dicen, son sus cuatro, les asignan la obra, hacen un destrozo, se llevan el dinero y no los penalizan. No hay, no pasa en su tiempo. En un estado soberano y con muchísimas cosas. Mira, vamos a una pequeña pausa y seguimos en esta plática tan amena que tenemos. Sí. En un momento regresamos. El rumbo de la información lo defines con tus comentarios y tus propuestas. Porque eres parte de aquí, nosotros te incluimos en ellos. Notus Política. Mi nombre es Esaú González. Aquí las sugerencias las pones tú. Porque eres parte de aquí, Notus Política. El análisis de la información marca el rumbo de lo que quieres saber. Mi nombre es Sara Garibaldi. Porque eres parte de aquí, periódico Notus. Bueno, pues ya regresamos a su programa de Notus Política. Recuerden, nos encontramos en www.notus.com.mx, en Avenida Revolución 186, Interior B, en la zona centro de Irapuato. Nos puedes seguir a través de las redes sociales como Facebook, como Twitter. Y en estas redes sociales les hago mención que tenemos en este momento el obsequio de pases dobles para el Palenque de la Feria en Irapuato, para que estén muy al pendiente de todas las promociones que estamos obsequiando y de también algunos de nuestros patrocinadores como Will Roster, que pues es un restaurante que se encuentra ubicado en la Avenida Guerrero. Ojalá que nos puedan seguir y nos puedan mandar sus comentarios y sugerencias a través de contacto@notus.com.mx. Seguimos platicando con Gustavo, el dirigente municipal de Morena, en León, y estamos platicando un poquito de todas las incidencias delictivas, de obras públicas.
Y yo te vuelvo a reiterar, ¿no? Creo que es el reflejo de lo que ocurre en el gobierno estatal. Sí. En el gobierno estatal, porque a lo mejor tú lo vives ahorita con Bárbara Botello, pero escuchamos en un gobierno estatal donde una Secretaría de Salud compra, supuestamente compra medicamentos sobrevaluados, se hablan de muchísimas cosas. ¿Quién está ahí? ¿Quién debe de denunciar? ¿Qué debe de pasar? Sí, mira, nosotros en un futuro no muy lejano, estamos hablando muy corto, vamos a empezar a preparar algunas denuncias en función de lo que dice el gobernador. Porque ahora en el informe, pues tú escuchas el informe y la verdad sí, a mí me preocupa lo que dice, ¿no? Me preocupa mucho el manejo, el maquillaje de las cifras. Hablan de una inversión multimillonaria en dólares. Tenemos 55 empresas paridas del extranjero, a supuestamente una derrama de inversión tremenda, o sea, de 4,000 millones de, no de pesos, de dólares. Y la verdad es que esa, miren, la gente cree que uno es tonto, o sea, que la ciudadanía es tonta. Entonces, la ciudadanía no es tonta, se da cuenta, no se siente ese impacto de tantísimo, no se sentiría. Pues de hecho, cuando se inauguró por ahí Mazda, ahorita hace poco en Salamanca, a nivel nacional salió una nota en la que se quejaban los trabajadores, porque sí trajeron una empresa, pero los pagan unos sueldos. De hambre. Sí. De hambre, son sueldos de hambre, que decirlo así textualmente. Ahí en León también tenemos otra de esas 55, que es una que se llama Casay. Es una empresa también extranjera. Lo que no dice el gobierno es que todo lo que les dan, les regalan los terrenos, les condonan los impuestos estatal, municipal, federal, les dan, les ayudan con el transporte, les ayudan hasta con la nómina. Imagínate, todo eso le dan, y claro, pues si tú haces números a reyes, pues el terreno lo valoran lo que ellos quieren. No, es una inversión, pero no la traen ellos, traen las máquinas y el afán de hacer buen negocio a la mano de obra barata, ¿no? Entonces, ¿qué le pasa al trabajador? El trabajador lo meten a un rol de trabajo de día y noche, ¿no? Se turna, o sea, hay turnos de mañana, tarde y noche, y encima eso le pagan una miseria, o sea, les pagan 700, 800 pesos. Pero con todo el respeto, ¿no? que mereciera la comunidad china, la comunidad japonesa, pues ya estamos aquí con ellos, ¿no? Vienen de un país donde viven. De nada, sí, es que ellos están acostumbrados que trabajan por una sopa y a nosotros casi nos pagan lo mismo. O sea, eso es lo que está mal, y en aras del gobierno estatal de lucirse, de anunciar obras, inversiones de relumbro, pues permiten estas atrocidades. Yo me pregunto, ¿por qué no les ofrecen lo mismo a empresas mexicanas que tienen ahorros ahí bajo el colchón? ¿Por qué no les dicen, sabes qué, mira, te voy a regalar el terreno? Te voy a condonar impuestos, te voy a dar apoyo de transporte, todos los apoyos que les dan, y vas a ver cómo muchísima gente se volvería empresario y ayudarían a quitar el hambre a la población, ¿no? Hace rato estaba escuchando un comentario en un programa de televisión con el Mañanero, donde fue un psicólogo y hacía alusión a esto que tú estás diciendo, que en México se encuentra en el lugar número 16 de países más felices en el mundo, y el psicólogo hacía mención que era porque nos conformamos con poco. Sí, eso es algo de lo que decimos en el inicio de esta entrevista. Decimos, la gente se olvida las cosas. Pasan sucesos en verdad determinantes y con algún distractivo se les olvida. Y los datos son expertos, otros amigos, en darle vuelta a la hoja. Por ejemplo, está Bárbara, ¿no? Agarra y dice, no, ahora nuevamente con bombo y platillo, anuncian que viene Sonicot a resolver los problemas de inseguridad de León. Yo creo, y yo le pediría a la primera seguridad pública que empezara por el principio. Si en verdad tienes la voluntad de hacer las cosas bien, que empezara por el principio. El principio es pedirle a la ciudadanía una disculpa pública por tanta ineptitud y tanto derroche de dinero. No, le voy a poner un ejemplo. Hace unos días una señora, que por cierto le ayudó a cargar votos para que ella sentara ahí en la silla, su marido la golpeó, le quebró bueno, su pareja le quebró la espina dorsal, y se arrimó a Bárbara Botello a pedirle a Dios, no le ayudó. Esta señora, ni siquiera la recibió. Esta misma señora
se dan cuenta de que para que el general se vaya, pues le dan medio millón de pesos de gastos entre guaruras, camionetas, hoteles, comidas, todo, y encima se le dan otros 200 mil pesos para que se vaya, y ella no le pueden ayudar con unos violetos que necesitaba para sus vidas, o sea, y máxime que habían sido sus... Pues estamos, y luego otra cosa, ahorita que ya tenemos en boga aquí en el estado y a nivel nacional, ya escucho que el senador, el diputado, el alcalde, la alcaldesa, ¿qué están pensando en el siguiente puesto? Sí, hombre, o sea, ni siquiera están entregando buenas cosas, ni están haciendo buenas cosas, ni están, como para empezar, ya están planeando el siguiente. Se están peleando, me toca a mí, dice. No, ya están planeando el siguiente trepamiento, ¿no? O sea, porque, bueno, pero va a estar un poco difícil, ¿verdad? Porque la sociedad ya está cansada de lo mismo. Del PRIAN, del PRI, en realidad el PRI y el PAN son lo mismo, se arreglan entre ellos. Pues hasta ahorita creo que está complicado, porque te digo, al menos ya en el estado de Guanajuato ya se escucha que pues ahora te va a tocar tu compadre, es el diputado federal, fíjate que ahora te va a tocar la presidencia, te va a tocar la diputación. Es que están minimizando la fuerza de Morena. Morena ya como partido político, nos vamos a competir en ese 2015 por las presidencias municipales, por las diputaciones locales y por las diputaciones federales. ¿Y cómo lo van a hacer? Porque te lo comento, porque realmente en los últimos 10 años, 15 años, lo comentamos, vienen no del PRD directamente, pero sí son al final, tuvieron una afinidad en su momento, y en Guanajuato estamos hablando de 4 o 5 municipios de izquierda, y que la verdad no parecen de izquierda, muy complicado. ¿Y qué es lo único? En el Congreso del Estado, ¿cuántos tenemos? 2 diputados, una diputada y 2 diputados nada más perredistas. Y además creo que... Sí, precisamente por eso el señor de Manuel López Obrador pintó su rayo. O sea, nosotros ya estamos en Morena. O sea, yo vengo evidentemente de una extracción ciudadana, pero el licenciado Andrés Manuel ya está... Y es una campaña permanente de información en la que la gente está sabiendo que el perro de ella ya no tiene nada que ver, ¿no? Nosotros estamos ya haciendo nuestra propia labor con nuestro propio partido, y la gente va a votar por Morena. Eso que no lo minimicen los adversarios, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el PRIAN, porque no, box, ¿no? Que con un solo golpe. Sí, no, pero es que mira, es muy evidente. La gente está fastidiada, chocada. Mira, los mismos que votaron por Barba, hablando de mí, están ya arrepentidísimos de que el güey les prometió, les dijo, y a la fecha no hecho más que, ya sabes, la top model, pasearse, maquillarse. Yo quisiera pedirle por este medio a la señora Bárbara Botella que revisara el libro, que revisara el libro estudiando de lo que dicen, de lo que la gente dice, de lo que la gente va y denuncia. Y luego ayer vi en una columna que ya la están candidateando a la gobernatura. No, hombre, pues pobres guanajuatenses, ¿no? No creo. Mira, decía en alguna ocasión, Andrés Manuel dijo en la campaña pasada que para que volviera a regresar al PRI le preguntaban que si él veía que el PRI retomara. Y él dijo algo que a mí me llamó la atención y que hoy cobra vida, ¿no? Decía que solamente que hubiese un masoquismo colectivo. Y fíjate que está sucediendo, o sea, la gente ya se da cuenta de que la regó. O sea, dicen, oye, es que yo pensé, disculpa, hay gente que a mí en lo personal me ha pedido disculpas. Han llegado ahí a la mesa, dicen, fíjense que yo la regué, pero no lo vuelvo a hacer, ¿a dónde me afilio? Y a lo largo de afiliaciones, quería yo mostrar la nueva afiliación de Morena. Sí. En esta ya trae credencial para que la gente se identifique más con nosotros. Y esta nuestra afiliación, estamos haciendo los comités de base, y esta parte se le entrega al nuevo correligionario. Y estamos afiliando ahí en el jardín principal de León, estamos afiliando de las 4 a las 9 de la noche, los miércoles y los sábados, y estamos también haciendo los comités de base. Eso es parte de la estructura. Pues mucho trabajo. Está muchísimo, pero tiene que ver, la gente nacional tiene que saberlo, porque es la base para precisamente que no vuelva a pasar lo que pasó en León, ¿no? Que sus amigos se ponen de acuerdo y ahora vas tú, y así, ¿no? Por ejemplo, la hora que llegó esta señora, pues no hubo ningún problema. O sea, yo empecé, dije, bueno, pues va a haber impugnación, manifestar. No, o sea, todo tranquilo, hasta la campaña de ella decía, el cambio tranquilo.
sea, no, es lo, en esa ocasión no va a pasar. Perdón que te interrumpa, Gustavo, el tiempo es muy corto aquí con nosotros y pues se nos acabó. Sí. Muchísimas gracias por tenerte aquí, ojalá que no sea la primera, es una plática muy a gusto, muy amena. Vamos a estar viniendo, nos das la oportunidad, ¿no? Y vamos a estar trayendo información para que la ciudadanía logre ver realmente quién es quién en esta próxima constitución. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por tenerte aquí con nosotros. Recuerda, nos encontramos en www.notus.com.mx en Avenida Revolución 186, Interior B, en la zona centro de Irapuato. Hasta luego. El análisis de la información marca el rumbo de lo que quieres saber. Mi nombre es Sara Garibaldi, porque eres parte de aquí, Periódico Notus. El rumbo de la información lo defines con tus comentarios y tus propuestas. Porque eres parte de aquí, nosotros te incluimos en ellos. Notus Política. Mi nombre es Esaú González. Aquí las sugerencias las pones tú. Porque eres parte de aquí, Notus Política. Bueno, pues bienvenidos nuevamente a su programa de Notus Política. Recuerden, nos encontramos en www.notus.com.mx en Avenida Revolución 186, Interior B, en la zona centro de Irapuato. Nos puede seguir a través de redes sociales como Facebook, como Twitter, a través de YouTube. Y también nos puede mandar sus mensajes y comentarios a través de contacto@notus.com.mx. A mi costado, pues tengo a un personaje que lleva en sus hombros un gran peso porque, a final de cuentas, el municipio de Irapuato ya es una de las ciudades más grandes en México, pudiera decirse, ya es una ciudad mediana con un poco más de 600,000 habitantes, y tengo al director de Seguridad Pública de Irapuato, bienvenido. Muchísimas gracias, buen día. Bueno, pues tienes poquito que acabas de tomar el cargo y que realmente la ciudadanía lo que espera pues son resultados, ¿no? Pero yo creo que estás en un inter en el que estás conociendo pues la ciudad de fondo, porque no es lo mismo que vengas, no sé, de una dependencia en el que estés en una oficina y que ahora los problemas son diarios. Así es. Sí, efectivamente tengo 3 semanas apenas en el cargo. Hemos hecho un análisis muy a fondo de la problemática de Irapuato. Y son alrededor de 750,000 habitantes que tenemos ya registrados. Entonces ya tenemos un análisis también de las zonas más conflictivas, de los focos rojos que pudiéramos tener. Entonces estamos trabajando ya en este ámbito de lo que es la seguridad pública para todos los irapuatenses. Director, ahorita estábamos platicando, antes de que empezáramos la entrevista, que uno de los problemas más grandes que ocurre en la ciudadanía, más allá de la delincuencia organizada que pudiéramos hablar, son los robos pequeños, ¿no? Son el robo del celular, el robo de la cadenita, la bolsa, la ama de casa. Es un hecho que está ocurriendo diariamente, pero que no se denuncia. ¿Qué se va a hacer aquí? Efectivamente, mira, de los índices delictivos que tenemos detectados, el principal es el robo casa-habitación, el segundo es el robo a transeúnte, que efectivamente, como tú mencionas, son esos pequeños robos, o llamándolo entre comillas así, pero son de celulares, son bolsas, que está ocurriendo dentro de algunas colonias que tenemos detectadas por algunos miembros que operan en motocicleta. Para ese efecto ya hemos implementado un operativo denominado Cazador, que está combinado entre policía vial y un policía preventivo, y que precisamente en las zonas que tenemos ya detectadas como zonas que están operando estas personas, lo estamos implementando. Todos los días tenemos el operativo ya en marcha y nos ha dado buenos resultados porque hemos detectado muchísimas motocicletas que ni siquiera tienen documentos, otras que no tienen ni placas, y muchos que o circulan sin casco de protección o bien más de 3 personas. Es un hecho complicado, ¿no? Porque realmente a veces dicen, me robó el celular, ¿por qué voy a ir a denunciar al Ministerio Público el robo de un celular? Voy a perder tiempo, voy a tener pues realmente muchísimas cosas por un celular. Pero es un delito hormiga, se le puede decir, que tiene un gran aumento, ¿no? Bueno, es un robo como cualquier otro, no deja de ser un robo. Aquí la diferencia será entre la cuantía de lo que te vale el celular para efecto de poderlo catalogar dentro del Código Penal. Pero no deja de ser un delito. Desafortunadamente muchas personas no quieren denunciar o no van a denunciar. Hemos hecho algunas detenciones, incluso cuando robaron 2 o 3 celulares, incluso detectamos por vía satélite algunos que traen GPS activado, vamos y recuperamos el celular,
Pero la mucha gente lo que quiere es, ¿sabes qué? Dame mi celular, o ¿sabes qué? ¿A qué voy a ir al Ministerio Público? Creo que es importante que la gente denuncie. Que la gente, si conoce a alguna persona que ya la asaltó, que ya la robó en una ocasión, vaya y denuncie ante el Ministerio Público. Porque es una base de un antecedente que a lo largo le sirve el mismo proceso penal para que a la siguiente ocasión ya no pueda salir bajo alguna libertad. Y luego esta parte, director, seguridad pública, seguridad preventiva, ¿no? Así es preventiva, así ustedes, es, a final de cuentas, ¿no? Que a lo mejor toman en ocasiones algún otro tipo de modalidades porque a final de cuentas el hecho lo necesita, pero ustedes tienen que prevenir. Exactamente, por eso estamos haciendo estos operativos para el efecto de inhibir la presencia de estas personas y sobre todo evitar que nos estén pegando en algunas colonias muy, muy concretas que ya tenemos detectadas. Ya también tienes detectado lo que son a lo mejor pandillas, porque también el pandillerismo realmente es complicado. ¿No hay colonias en las que se dice que en la noche no entras? Bueno, hasta ahorita no tengo todavía ninguna con esa catalogada en ese sentido. Sí tenemos detectadas ya las pandillas. Tenemos también detectado que muchas pandillas, las personas que oscilan en ellas es de hasta 12, 14 años y que son menores de edad. Aquí yo lo que estoy pidiendo es a la ciudadanía, a los padres de familia, tengamos un poquito más de cuidado con nuestros hijos, chequemos con quién se junta, qué está haciendo en la noche, en la calle, en una esquina, con quién se junta, porque esa es la base de otra pandilla, lo capte y ya lo utilice como medio para delinquir. Entonces, en ese aspecto ya tenemos también operando lo que es el área de prevención social, digo, de prevención del delito, perdón, donde estamos ya operando las colonias que tenemos detectadas, metiéndonos de lleno. Bueno, de manera tampoco que nos van a visualizar, porque luego se nos frustra nuestra labor, para efecto de inhibir esta situación, tener un control de los números de personas que operan las pandillas, qué están haciendo, en qué se están divirtiendo o no, y meterles algunos programas de distracción a estos menores de edad. Seguridad pública es muy complicado, ¿no? Un día son los héroes, y el otro día son los villanos, ¿no?, de la historia. Desafortunadamente sí, con un hecho que nos salga mal, creo que la ciudadanía, la percepción va a cambiar, aunque hagas 10 bien y uno mal, con uno que hagas mal, creo que la ciudadanía va a decir no estamos haciendo nada. La percepción, lo he dicho, es lo más difícil de cambiar en la ciudadanía, estamos trabajando por ello, incluso está a punto de arrancar ya una reestructura operacional de cómo operará la policía en el municipio. ¿Por qué? Porque necesitamos dar el tiempo adecuado a la respuesta de la ciudadanía, tenemos que estar a tiempo en el llamado de esta gente y sobre todo para abarcar ciertos sectores que estaban descubiertos. Bueno, director, vamos a seguir con esta plática y vamos a una pequeña pausa comercial. Adelante. El análisis de la información marca el rumbo de lo que quieres saber. Mi nombre es Sara Garibaldi, porque eres parte de aquí, Periódico Notus. El rumbo de la información lo defines con tus comentarios y tus propuestas. Porque eres parte de aquí, nosotros te incluimos en ellos. Notus Política. Mi nombre es Esaú González. Aquí las sugerencias las pones tú. Porque eres parte de aquí, Notus Política. Bueno, pues ya regresamos al programa de Notus Política. Recuerden, nos encontramos en www.notus.com.mx en Avenida Revolución 186, Interior B. Recuerden, nos puedes seguir a través de Facebook, a través de Twitter, a través de YouTube. Y también les recuerdo que cada semana estamos haciendo promociones para lo que es el Palenque de la Feria, para algunos restaurantes. Y ojalá que nos puedas seguir a través de las mecánicas que estamos poniendo semana a semana. Y también nos puede dejar a través de sus comentarios y sugerencias a través de contacto@notus.com.mx. Seguimos platicando con el director de Seguridad Pública de Irapuato, que nos tiene pues todavía muchas cosas, ¿no? Yo creo que nos pudieras platicar un poquito. ¿A qué te comprometiste ahorita que entras a esta área? Porque es bien difícil, yo creo que hasta tomar el papel y que te digan, pues, oye, ¿te interesa la chamba? Y que digas, no, pues sí, y es un peso grandísimo, son muchos policías, comandancias, sectores, y a final de cuentas también es de riesgo tu trabajo. Desde luego que sí, creo que asumí un riesgo muy grande, me gustan los retos.
personales sobre todo, y sobre todo para bien de la ciudadanía. Yo vivo aquí, yo veía lo que estaba pasando y créeme que lo que quería era, por así que ayudar. Entonces me dan esa oportunidad, me solicitan que si quiero apoyar por acá. Bueno, sin pensarlo dije, vamos, creo que como reto personal tenemos que asumirlo y aquí estamos. Yo sé que el compromiso es mucho, sé que una persona sola no puede hacer todo, sé que no tengo la varita mágica para cambiar de la noche a la mañana, pero sé que tenemos que empezar con un proceso y que desde luego tendrá que tener resultados a corto y a mediano y largo plazo. Ese es el compromiso que yo asumí, quiero cambiar esto, quiero que la ciudadanía se sienta segura, que Irapuato vuelva a ser de los municipios más seguros del estado, que no merece tener una policía de segunda, creo que tenemos que tener una policía de primera. Incluso ya estamos haciendo el trámite para inscribirnos en la certificación a nivel internacional y esperemos también lograrlo. Esto que hablas de la policía de primera o de segunda, ¿a qué te refieres, no? Porque realmente yo entiendo que los recursos son limitados. No sé si los policías son suficientes, porque a veces también entendemos de que vemos al policía arriba de una patrulla y que decimos, deberían ir 5, 4 y va el policía solo, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, por seguridad no puedes estar un policía solo en una patrulla. Tiene que ser mínimo por pareja 2 elementos por patrulla. Según, efectivamente había un rezago de 9 años atrás que no había ningún policía que egresaba de la academia. Se volvió a reactivar la academia. Salieron alrededor 128 elementos que ya estaban funcionando, que fue un compromiso del alcalde. Ahora tenemos en puerta ya que se inicie la segunda academia este año. Estamos captando a las personas que quieran ingresar a la academia y creo que para finales de año tendremos tendremos un poquito más desahogado lo que es el padrón de elementos para tratar de cubrir las necesidades que tenemos. Sé que no son los suficientes, también lo sé, lo reconozco plenamente, no tengo los suficientes elementos, pero creemos que con la capacitación y con el ingreso y la nueva reestructura de la operación de la policía podremos lograr el objetivo. Director, en esta parte también es importante, yo creo que usted está diciendo que se va a abrir una segunda academia, sí, sí. En este momento son fuentes de empleo también, exactamente, ¿no? Y en este caso, ¿pudiera hacer mención algunos requisitos para y dónde pueden acudir? Porque a lo mejor alguien nos puede ver y dice, pues quiero entrar en policía. Mira, tenemos dos formas de ingresar, uno es lo que denominamos asimilados, que son elementos que ya fueron policías en alguna otra área y que quieren volver a reingresar. Ahí la capacitación es de 3 meses nada más. ¿Por qué? Porque ya tienen una capacitación, ya saben el manejo de armas. O sea, ya la capacitación se reduciría única y exclusivamente a lo que es el nuevo sistema, algunas otras áreas que incumben a la operación de la policía. Y hay otro de 6 meses para aquellos que no son o nunca han estado en ninguna fuerza policial. Estos sí son 6 meses de capacitación y estamos requiriendo como preparatoria, sí, en su caso, o secundaria, que no tengan antecedentes penales, domicilio fijo o radicados en esta ciudad o en algún lugar cercano. Y pues inscribirse y hacer todos los trámites necesarios en el Instituto de Formación Profesional para ingresar a la policía. Creo que tenemos hasta ahorita captados alrededor de 35. La meta es que lleguemos a 70 elementos para poder cubrir esta academia, esta segunda academia. Pues un reto que tienes muy interesante ahorita aquí en el municipio de Irapuato, pandillas, robos pequeños, y luego tenemos pues una oleada de inseguridad que ya nos ha atacado desde hace al menos, parece como 7, 8 años más o menos, en que empezó a aumentar la incidencia delictiva, y que no es solamente de Irapuato, porque lo vemos pues en todos los estados. El tema del día es la inseguridad en México. Desafortunadamente Irapuato no puede ser la excepción. Yo creo que es un fenómeno que ocurre no únicamente aquí, en todos lados, pero lo que sí podemos hacer es tratar de disminuirla y que esa percepción de la ciudadanía cambie. Esto lo tenemos que lograr a través de detenciones, a través de enfoques, a través de programas de apoyo, de operatividad, que eso es el enfoque que estamos dando a la policía. Incluso ya tenemos algunos resultados positivos, ha habido algunos detenidos ya en estas 3 semanas, concretamente de robo de celulares, de robo de baterías, de asaltos a farmacias, de asaltos a casa habitación. Logramos ya la detención de un grupo de colombianos que estaban operando en la zona de vías
y que afortunadamente están detenidos, siguen en prisión preventiva. Entonces ya estamos haciendo algo por la ciudadanía. Desafortunadamente, bueno, hay algunas personas que no les dan el valor suficiente, pero bueno, el trabajo ya está en marcha y esperamos el resultado. Y el trabajo por ahí, los controles de confianza, ¿cómo anda la policía en este tema? Mira, a mí me entregaron una base de policías, me enseñaron que todos ya fueron al examen de control de confianza. Hay algunos resultados que están pendientes que en su momento tenemos que esperar, pero bueno, estamos en espera de ello. Espero que todos pasen, y si no, pues desde luego tenemos que asumir la responsabilidad ahí de el resultado de estos exámenes de control de confianza. Director Santiago de Terán. Terán de Santiago. Terán de Santiago, bueno, ya te andan cambiando. La otra vez vino Alfredo Torres Mora y le puse Fernando. Perdón, ahí un saludo a Alfredo, el que apenas es nuevo, ¿no? Por acá. Así es. Pero se nos acaba el tiempo, la verdad, una plática muy agradable. Yo creo que sería interesante pues que la gente te conozca, te ubique en el sentido de que eres un director de prevención y que a final de cuentas, yo creo que están abiertas las oficinas de seguridad pública, ahí en las instalaciones de lo que es la subprocuraduría, un costadito. Así es. Para que a lo mejor si alguien de manera muy directa lo pueda solucionar contigo, y si no, pues tenemos los miércoles ciudadanos y tenemos otros controles para que te puedan dar seguimiento. Sí, desde luego, yo creo que estoy abierto a todas las opiniones, estoy abierto a todos los apoyos, a todos los requerimientos. Hay muchísima gente que siempre que voy el miércoles me piden casetas de policía, me piden mayor vigilancia, me piden que la policía rural acuda a su rancho, a su colonia. Créanme que yo quisiera tener 1,000 elementos para darle a cada uno lo que me están pidiendo. Sin embargo, los puedo adelantar, vamos a tener ya una plataforma, mejor dicho, un parque vehicular mayor. Vienen en puerta alrededor de 40, 50 patrullas más. Vienen en puerta 10 casetas de policía que iremos rolando de acuerdo a las colonias que nos están solicitando. Y viene lo que es esta academia, que también espero lograrlo entre junio y julio, que estemos en funcionamiento. Bueno, director, muchísimas gracias en verdad por la visita, muy a gusto, ojalá que no sea la primera ni la última, y que pues después nos vuelvas a platicar un poquito pues del tema de prevención y que sigamos sí, claro. con este ámbito, ¿no? Y que pues ya cuando vengamos ya veamos resultados aún más palpables de los que has tenido hasta este momento. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho la oportunidad y únicamente les pido la confianza y espero que tengamos el resultado que estamos deseando todos. Bueno, pues muchísimas gracias. Recuerden que nos pueden seguir a través de notus.com.mx en la Avenida de Revolución 186, Interior B, en la zona centro de Irapuato. Hasta luego.